Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en un programa más de Conciencia. Nos visita el ingeniero Carlos Boschini Figueroa, quien es investigador de la Estación Experimental Alfredo Bolio Mata, de la Facultad de Agroalimentaria de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Carlos, a Conciencia. Muchas Gra gracias por venir desde Tres Ríos. <laughs> Tan largo. <laughs> Tan largo. Este, no, Muchas gracias por la invitación. Y Estamos acá para... Don Carlos, resolver. hablemos un poquito de esto de la estación. La gente no, no, probablemente no está eh, familiarizada con lo que se llamó en alguna época la estación de ganado. Sí, ¿Cómo sí, nace? ¿Idea de quién? Un poquito de historia de la, sí. de la estación Alfredo Bolio. Bueno, es una historia un poquito larga. La facultad no tenía una estación experimental para ganadería, ¿verdad? Y entonces, este... Dentro de la escuela de sotenia se inició, digamos así, una promoción de cuatro estaciones experimentales. Una en ganado de leche, una en ganado de carne, una en aves y otra en cerdos. Y entonces, este, lo que se hizo fue asignarle a cada quien una, una promoción de esa actividad. Inclusive, una de las actividades era la parte de tecnología de alimentos, que nació dentro de la escuela de zootecnia. Y que este, se le dio a uno de los compañeros de aquella época, ¿verdad? Nosotros, este, en general, no teníamos eh, una formación de posgrado, y entonces este, lo primero que se hizo fue salir a formarnos, y al regreso, cada quien tomó el campo que se le había asignado. A mí se me había asignado la parte de hacer una estación experimental en ganado de leche a otros compañeros, se le asignaron eh, otras unidades y al ingeniero Arias, tecnólogo de alimentos, se le encargó hacer la, el, el centro de investigaciones en tecnología de, de alimentos. alimentos, ¿verdad? Bueno, tecnología de alimentos y ganado lechero, iniciaron similares dos años después. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando... De 1974. ¿verdad? O sea, las ideas nacieron en el 72. Nos fuimos a especializar y regresamos en el 74 eh, con maestrías. Y entonces cada quien trajo sus ideas. ¿verdad? Yo estudié en Argentina, obviamente un país muy, gana, muy ganadero, muy granero. Y estudié dentro de una estación experimental. Entonces para mí fue muy familiar. Eh, creo que son de los, soy de los pocos que han hecho una, una eh, estudios de posgrado dentro de una estación experimental con apoyo de dos, digamos, de dos universidades, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. Pero, de los, ¿Cómo se adquiere la propiedad que ustedes tienen en este momento ahí en Tres Ríos, don Carlos? La propiedad se adquiere por una iniciativa inicialmente del de este, de presidente de la Asociación de Estudiantes, don Rodolfo Navas, en aquel momento, no era el ser. presidente de la asociación, e interesado en esta temática de crearle un centro de, 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 de investigación y un centro de práctica para estudiantes, este él promueve ante la Asamblea Legislativa la, el traslado de una propiedad que se sí asumían aquel entonces era del Ministerio de Agricultura. Obviamente se preparó un proyecto de ley, el proyecto de ley pasó por la Asamblea Legislativa, se aprobó estos terrenos cederlos a la universidad y este estamos hablando del año 73, ¿verdad? Cuando yo regresé en el 74, me dijeron, "Hay que escriturar esta propiedad." Entonces, obviamente, por ser una propiedad aparentemente del Estado. Eh, me fui a la Procuraduría a ver cuáles eran los trámites de escritura para pasarla a la universidad y efectivamente me fui cuando nos damos la sorpresa de que esta propiedad nunca fue del Estado costarricense, no puede ser. sino que era una propiedad que había sido cedida por ley de la Municipalidad de San José al a Instituto ¿no? de Aguas y Alcantarillados, a Acueductos y Alcantarillados. Entonces, ahí empezó una negociación muy interesante, con una situación muy particular. Los abogados de allá no querían en absoluto hacer el traspaso, ¿verdad? Y por el contrario, la universidad tenía... Mucho digámoslo así, un respaldo de una aprobación de diputados, pero inejecutable como, claro. o sea, como ley, digámoslo así. Entonces este, empezó un proceso complicado. Cuando se agotó la parte de abogados, que era una cosa sumamente difícil y complicada, eh, yo recurrí al decano, a don Guillermo Iglesias en aquel entonces, ¿verdad? Don Guillermo había sido ministro de Agricultura, con una experiencia muy grande. Y además debo resaltar, don Guillermo fue realmente, el, por decirlo así, el, el primer administrador, el primer director que tuvo la feo Fabio Badurito, verdad Don Fabio, recién comprada esa finca, la finca San Fernando, le dijo a Macho, Macho, usted tiene que hacer una estación experimental allá en... Y Macho fue el primero, digamos, fue el que hizo la Fabio, el que fundó la Fabio. En la garita de la Huela. En la garita de Alajuela. Y a mí me estaba tocando la fundación de esta otra estación experimental. Así que para mí fue una gran experiencia. Con don Guillermo, que lamentablemente falleció ya hace algunos años, me dijo, Carlos, no te preocupes, no te preocupes. Anda a Perdón, anda y le pedís una cita al gerente en aquel entonces un señor Benavides de, la, eh, de, de, de acueductos y alcantarillados y va a andar al ministerio y hablas con don Ricardo Garrón que en aquel entonces era el ministro de Agricultura, de agricultura y, ganadería, sí. y decirles que yo tengo este problema porque ahí está. Una parte que la ocupa el Ministerio de Agricultura. El dueño es acueductos y alcantarillados. Y la Universidad de Costa Rica, el necesitado. Pues, ¿Verdad? Entonces tenemos que hablar a ese nivel. ¿Verdad? Bueno, efectivamente me fui a esas partes, hice los contactos, ¿verdad? Y este, entre ellos fijaron una fecha para una reunión en la Facultad de Agronomía. Desde luego que yo en aquel entonces tenía 26 años, ¿verdad? Y. Estaba comenzando su carrera. Estaba Carlos. comenzando exactamente. Y eh, lo más interesante fue que todo lo que ahí ocurriese era un aprendizaje para mí. Claro, claro. ¿verdad? Don Carlos, tenemos que hacer una pausa. Continuamos en el siguiente segmento de esta interesante historia. Perfecto. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el ingeniero Carlos Boschini, investigador de la Estación Experimental Alfredo Bolio. Investigador y fundador, de acuerdo a la historia que usted Correcto, nos está contando, sí, don Carlos. Sí, 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 sí. Entonces, se dio esa, esa reunión, instituto, universidad, que era la, 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 la interesada, y Ministerio de Agricultura y Ganadería. Justamente, ¿verdad? Este, por parte de la universidad, los que estábamos en representación era ahí don Guillermo, nuestro querido Macho Iglesias, ¿verdad? Y yo, a la par de él, este, eh, la gente de, de AIA, deben haber llegado como unos seis o ocho funcionarios, y del Ministerio de Agricultura llegó don Guillermo, eh, perdón, don, don Ricardo Garrón, Ricardo únicamente, ¿verdad? Eh, la reunión empezó, se explicó el asunto y el personal legal de, 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 de acueductos y alcantarillados, en una posición terriblemente negativa, acceder a esos terrenos, ¿verdad? Estuvimos como unos 45 minutos tratando de explicar que la universidad necesitaba esa tierra para el desarrollo ganadero del país, ¿verdad? Que era una tierra que ellos tenían ociosa, francamente, ¿verdad? Y que si bien ahí estaban... O sea, es parte de la cuenca de recarga de las fuentes del Padre Carazo. Este, nosotros, como universidad, nos comprometíamos a cuidar el terreno y a darle el mejor uso y el uso más inteligente desde el punto de vista agrícola a esos terrenos. Pero no había manera. Entonces, aparentemente, en, en una discusión ya muy, muy ácida, don Guillermo pidió que, por favor, hiciéramos un impasse, ¿verdad? Y que este, nos permitiera, así lo manifestó, nos permitiera a don Ricardo y al señor Benavides eh, tratar de, de tomar eh, algunos lineamientos, digámoslo así. Y entonces me pidió a mí que por favor los llevara a todos los de la comisión esta a la soda de agronomía, ¿verdad? estamos hablando de que la reunión empezó a las 8 eso más o menos era a las 9 de la mañana que los fuimos a la soda y la verdad es que pasamos ellos pasaron reunidos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana verdad y entonces este nosotros más de un café lo pasamos ahí a las 11 de la mañana abrieron la puerta y nos dijeron que por favor ingresáramos verdad eh, y efectivamente, don Guillermo me, me, me manifestó que ya tenían resuelto el asunto, ¿verdad? Y que ya estaba resuelto y que simplemente este, se daba por, por terminada la reunión, ¿verdad? Y entonces, este, tanto el gerente de allá como el ministro se levantaron, don Macho Iglesias se levantó. Y todos los demás salimos, ¿verdad? Cuando iba yo saliendo por la puerta, me dice Macho, Macho eh, Carlos, vení, vení. Macho, le pregunto yo, ¿qué pasó, don Guillermo? Me dice, mira, está resuelto. Dice, este, la verdad es que Dey, los tres somos amigos desde hace mucho tiempo, nos hemos encontrado en la política, todos queremos mucho a la universidad, ¿verdad? Este, y de ahí hablamos cinco minutos y nos pusimos de acuerdo. El resto del tiempo era como para darle la ceremonia al asunto. Ah, dice. No puede ser. Y este, nada más tenés que ir a donde un señor Loría de abogado, el jefe de, del departamento jurídico de allá. Para que lo pusiera por escrito. Para que ya. Interesante. Se fueran y mandaran eso a la Procuraduría, Qué ¿verdad? Interesante historia. Don Carlos, proyectos. Coméntenos sí. de algunos proyectos de impacto nacional que haya tenido la, la Alfredo Bolio. Bueno, la estación experimental básicamente, este, siempre, siempre, para poderse crear, tuvo que tener un vínculo con fundamentalmente la Cámara de Productores de Leche y las Asociaciones de Ganado, uh -huh. ¿verdad? O sea, un vínculo muy estrecho con el productor. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, era un proyecto muy caro y, segundo, el interés de los productores estaba centrado en dos aspectos, en investigación y en capacitación para ellos, ¿verdad? Bueno, y ellos colaboraron mucho en el desarrollo, en el desarrollo. O sea, ellos fueron muy aliados de la universidad. A mí, personalmente, siempre, siempre me, me estimularon mucho para que fuera haciéndose el desarrollo. Entonces la estación experimental, uno de los, de los caminos que inicialmente tomó, era que en aquel entonces había que hacer un programa nacional de mejoramiento genético. Y ahí empezamos con un proyecto en conjunto con la Universidad de Wisconsin, ¿verdad? Fundamentalmente para hacer una evaluación genética de los toros y poder tener un mejoramiento importante, especialmente con la Asociación Holstein y con la Asociación... Jersey, ¿verdad? Eh, ese fue un proyecto de casi cuatro años, ¿verdad? Muy Ajá. integrado, muy, muy... Y fundamentalmente se trabajó mucho la parte de control reproductivo. En esa parte hubo mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo. El otro campo, fundamentalmente para la ganadería de leche, que es así fundamental, es la parte de alimentación, la parte de los forrajes, ¿verdad? La ganadería nuestra está fundamental. De hecho sea paso, usted tiene un proyecto en esto, ¿verdad? Justamente. Forrajes Por, sí, tropicales. Exactamente. Justamente este, lo que se ha, ha trabajado mucho, digamos, en la estación, es en la evaluación de forrajes tropicales, incluso subtropicales, ¿verdad? Este, hay proyectos que son, que, digamos, como el proyecto de Morera, que es un, un forraje arbóreo. ¿verdad? muy alto en proteína, hay 23 años de haberse establecido, ¿verdad? inclusive de Costa Rica se, han, se llevaron semillas para Cuba, por ejemplo. ¿verdad? Ese es uno de los proyectos así más antiguos, después han habido proyectos en lo que es la evaluación fundamentalmente de los pastos gigantes, ¿verdad? tanto en rendimiento como en fertilización, como en aprovechamiento. Encilaje, digámoslo así, lo que es conservación. Uh -huh. Y uno de los proyectos, digamos, que todavía se mantiene desde aqu aquellos tiempos, ¿verdad? Es el proyecto de producción de, eh, y evaluación del sorgo negro como forraje, ¿verdad? es una forrajera es un sorgo, es un híbrido argentino, que se trajo en los años 50. Y este, la estación experimental ha conservado no solo ese germoplasma, sino que lo ha trabajado mucho desde el punto de vista agronómico o agrícola, desde el punto de vista bromatológico de alimentación y. Sobre la conservación de él, ¿verdad? Y el aprovechamiento animal. Correcto. Tengo que hacer ¿Sí? otra pausa, don Carlos. ¿Sí? Quiero preguntarle esto, de, el tema de la alimentación de ganado es extremadamente importantísimo. ¿Sí? Ahorita estamos viendo la situación de Turrialba y el, el cambio climático. Entonces, ese tema lo abordamos en el siguiente segmento. Ya regresamos. Perfecto. Gracias por continuar con nosotros. Don Carlos, hay suficiente evidencia que cambio climático afecta la alimentación en, en, el, en el ganado y también quiero que hablemos de, del el, el efecto de la ceniza en, alrededor de, del volcán Turrialba y las sequías en Guanacaste. Ajá. A ver si nos da tiempo en ocho minutos. Sí, <laughs> bueno efectivamente, este, el cambio climático es una realidad, ¿verdad? El cambio climático es una realidad. Este, el efecto... Del niño en sí, ¿verdad? Este, va siendo más agudo. Efectivamente, este, la cantidad de agua merma en unos lados y el exceso se va hacia otros lados. Cuando es niña, en el Pacífico realmente hay inundaciones, ¿verdad? Lo que hace una saturación de suelos y afecta a la producción también de forraje. Este, si sí hay evidencias, ¿verdad? entre las evidencias, digámoslo así, este, uno, uno, uno debe separar dos cosas. Uno lo que es la evidencia eh, empírica, ¿verdad? que es la que sale en los periódicos, es la realidad cruda, ¿verdad? y la otra la eh, evidencia que uno observa este, desde el punto de vista más técnico-científico. Vamos a plantearlo así. La evidencia empírica nos dice que cuando hay un efecto del Niño hay una escasez de forraje en el Pacífico, ¿verdad? Y este, fundamentalmente es menos agua, menos crecimiento del forraje, menos rendimiento de forraje, menos alimento para el ganado. Esa es una parte. Lo otro es que el periodo se extiende, el periodo de de, sec, de, sec, de periodo seco se extiende. Entonces, obliga a tener una mayor productividad durante la época de invierno y con menos lluvia, los rendimientos de los pastos se bajan, o sea, hay también menos comida. Entonces, lo que hay que buscar son fuentes de alimentación de alta producción, fundamentalmente para poder almacenar. Y la forma de almacenar, fundamentalmente, de conservar forrajes, son dos: uno mediante el ensilaje, que es un proceso de fermentación en, en fresco, digámoslo así, en, en húmedo, y el otro, que es la conservación en forma de enificación de heno, que es una conservación en seco. Las famosas pacas. Las famosas pacas. Bueno, actualmente incluso el ensilado lo están, o sea, se está también haciendo en pacas, ¿verdad? Ahí las estamos viendo en Guanacaste, que hay unas. Pacas redondas de unos 500 kilos, 600 uh -huh, uh -huh. kilos, que algunos tienen en otras tienen ensilado. La parte importante es que esa es, esa es la, la, la parte empírica que uno dice, ¿verdad? En el aspecto científico, uno comienza a observar cambios muy bruscos que dañan el cultivo, pero que a los ojos del productor todavía... No es una evidencia empírica porque no está acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Vamos a poner un ejemplo. Los insectos. Los insectos se reproducen fundamentalmente a una velocidad eh, mayor. Pero a su vez cambian también la época en que ellos hacen el daño, en que ellos se, digámoslo así, saca, salen de su estado de de huevo o de su estado de pupa para luego este, llegar a adultos y depositar huevos, cambia la época. Y uno no los espera para esa época. Uh -huh. ¿verdad? Y después el tamaño de la población de insectos es inmensamente grande. ¿Por qué? Porque hace un gran daño en el cultivo. El daño generalmente lo hacen en las partes más nobles, las hojas. Y una de las cosas importantes es que entonces viene, ahí el hongo, viene la bacteria. En la parte donde rompe el, el, el insecto, y en ese momento comienza otra plaga, digamos, o digamos, otra enfermedad. Correcto. A lo cual tampoco estamos acostumbrados. Correcto. ¿Verdad? Don Carlos, nos quedan tres minutos y quisiera que abordáramos la situación de, del volcán Turrialba. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo analizan ustedes como zootecnistas? Bueno, esta es una situación eh, especial. Especial. Lo único que tenemos como referencia. Para poder trabajar ese asunto es lo que ocurrió en el IRASU en el año 62-63, digámoslo así. Y lamentablemente, las personas que estuvieron presentes del Ministerio de Agricultura en aquella época, prácticamente ya no queda ninguno. ¿verdad? Ya no están con nosotros. Entonces, este, y hay algo, o sea, vemos muy pocas personas que tuvimos la experiencia en una etapa en donde no teníamos una madurez profesional, ¿verdad? Básicamente, el daño es de naturaleza mecánica, digámoslo así. Es, es, es un daño. Eh, el ganado no come de el pasto no lo puede comer, ¿verdad? El problema es que, eh, vamos a ver, son Ajá. dos cosas que son, es curioso. Cae la ceniza, es un polvo. Ese polvo cubre y lo primero que hace es que al cubrir es una película que impide la fotosíntesis e impide el crecimiento, entonces, ¿verdad? La planta muere simplemente porque no tiene luz. ¿verdad? Ese es uno de los aspectos. Eh, bueno. Pero digamos, en, en cierto crecimiento el ganado no lo consume porque no le gusta el sabor de la ceniza. Eso es, es lo que... que he oído. Es que todo ese tipo constituyen cuerpos extraños para el animal. ¿verdad? Ahora, bajo condiciones de hambre, el animal le entra. Digamos que el periodo es así. Cae la ceniza. Si es periodo lluvioso digamos es es más favorable porque simplemente la lluvia lava parcialmente expone parcialmente ese forraje al ganado. En ese momento el ganado viene y lo y lo consume ya por hambre, no ya no por palatable ni por gusto ni ya por hambre, simplemente y le genera problemas digestivos. Entonces comienza a este a consumir este ese, ese ese paso, lo primero que sufre indudablemente es toda la dentadura. O sea, eso es como decir esmeril. Claro. En 30 segundos que nos quedan, don Carlos, ¿Eh? ¿qué hay que hacer? ¿Hay que trasladar ese ganado? ¿Hay que sacarlo de la hay, zona? Hay que trasladarlo. Hay hay, que, hay no, que, hay, no hay alternativa. No hay alternativa, ¿verdad? No hay una alternativa porque cualquier alternativa sería sumamente cara, digamos. Este, y después con recursos muy limitados. Exactamente. ¿verdad? Y, y un apoyo estatal decidido. Doctor. Sí, entonces la alternativa ahora, lo importante sería poder en Guanacaste o en la zona sur establecer cultivos de alto rendimiento, que puede ser maíz, sorgo, este, productos o, o cultivos de esa naturaleza para poder hacer un almacén claro. de ensilado por Ajá. un lado o. O seco por otro lado. O seco por otro lado, okay. pero hay que cambiar de, de zona. De zona, exactamente. Sí. Muchísimas gracias, don Carlos. Le agradecemos muchísimo y ojalá que, que, que ustedes puedan aportar directamente a la solución de este grave problema que están viviendo los vecinos del volcán Turrialba. Bueno. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.